James, el esposo de Sophie, es un padre cariñoso, un hombre apuesto, una figura pública carismática y exitoso. Sin embargo, ha sido acusado de un terrible crimen. Sophie está convencida de que es inocente y está desesperada por proteger a su familia de las mentiras que amenazan con separarlos. Kate, abogada contratada para llevar el caso, es una profesional experimentada que sabe que la ley consiste en ganar el argumento. Empero, Kate busca la verdad en todo momento. Está segura que James es culpable y está decidida a que pague por sus crímenes. ¿Quién tiene razón sobre James? ¿Sophie o Kate? ¿Alguna de ellas está informada por algo más que el instinto y la experiencia personal? A pesar de su privilegiada educación, Sophie es consciente de que su vida perfecta no es inviolable. Lo sabe desde que ella y James fueron amantes por primera vez en Oxford y fue testigo de lo fácil que es que el placer se convierta en tragedia. Para platicar a profundidad esta película, está con nosotros el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Tenemos el programa número 100. Les agradecemos que nos hayan sintonizado en los programas anteriores y tenemos efectivamente un invitado de lujo, quien nos ha apoyado, quien nos ha acompañado y que no sería posible este programa si no fuera por el doctor Raúl Contreras Bustamante. Doctor, bienvenida. Esto es su casa, Cultura del Derecho. Muchas gracias por invitarme, Diego, a este programa especial, el centenario, los primeros 100 programas de esta serie Cultura y Derecho. La verdad es que has hecho un trabajo extraordinario y me siento muy orgulloso de que lleguemos a esta emisión. Muchas gracias a usted, doctor, porque sin ese apoyo, sin la confianza y en esta alianza estratégica que hemos realizado con el Canal 22, con Quayet, hemos logrado cambiar la forma en la que se ve el derecho y transitarlo de alguna manera con las series de películas, con la música, con la literatura, con invitados de lujo, que incluso usted siempre nos ha acompañado con esa distinción. Y bueno, hoy nos trae una serie bastante, bastante interesante, Anatomía de un Escándalo. ¿Por qué eligió esta serie de televisión? Bueno, como tú sabes, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que está golpeando muy fuerte a la sociedad en general. Durante la pandemia, este fenómeno social tan deleznable se complicó, se agravó, y las universidades no están exentas de ese tema. Entonces, hemos batallado mucho durante estos años en que he estado al frente de la Facultad de Derecho en poder enfrentar este problema de la violencia contra la mujer en todas sus modalidades. Y esta serie, esta miniserie de 6 capítulos, me parece que contiene muchos elementos interesantes que vale la pena pues analizar, destacar y recomendar a que la vea el público. En estos días platicaba con las y los alumnos de la Facultad de Derecho sobre estos temas en una materia que usted impulsó, la de ser universitario y cultura de la legalidad. Decían, ¿cómo beneficia el tema de la denuncia? O sea, a veces pensarían, y me preocupaba con alumnos de primer semestre, que digan, vamos a presentar una denuncia y ¿en qué queda? Y yo les comentaba que la Facultad de Derecho ha tenido experiencias exitosas de que las denuncias no se quedan en un papel, sino se le da un seguimiento. Y creo que eso es muy importante cuando la institución respalda eso, ¿no, doctor? Mira, es importante que nuestro auditorio sepa que el segmento de la sociedad más discriminado a lo largo de la historia de la humanidad ha sido las mujeres. Y que solamente a partir del siglo XX las mujeres comenzaron a entrar a la educación, a la universidad, conquistaron todos sus derechos y hoy la sociedad empieza a caminar con las dos piernas, pero que desde luego quedan a lo largo de las costumbres de tantos siglos, pues muchos resabios que cuesta trabajo romper. Y el tema de la denuncia es precisamente el comienzo de que las mujeres conozcan sus derechos, que no se queden calladas, que sean capaces y valientes en presentar una denuncia y también vemos con interés en esa serie cómo se van comportando las instituciones ante estos fenómenos. Ahora, tenemos dos escenarios. Muchas veces este escenario jurídico, como usted lo menciona,
que no está alejado del escenario político y social. Es decir, se puede tener razón o de alguna manera elementos jurídicamente hablando, pero quizá no se queda de fuera la parte o la respuesta que tiene la sociedad, cómo actúa frente incluso a las redes sociales. Todo esto de alguna manera van compaginados y van vinculados, ¿no, doctor? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que las leyes, pues todavía tienen resabios de cultura machista, patriarcal, porque todavía la mayor parte de los parlamentos están integrados por hombres. Uh-huh. Y esta es una lucha de cómo se tiene que ver un fenómeno nuevo, que las denuncias de las mujeres sean elementos novedosos, y cómo se tiene que impartir la justicia, pues no solamente a la luz de lo que dice el texto de la ley, sino a la luz de la nueva forma en que la sociedad queremos vivir. Ahora, hay una parte en la serie que también nos llama la atención, que no solo afecta individualmente, el tema de la congruencia, incluso en la política, ¿no? Me parece que en la actualidad es algo que se debe valorar. Cuando vemos que un político lo que está diciendo en este momento lo sostiene en el transcurso del tiempo, y no porque cambien los escenarios en la vida cotidiana o que cambie la posición del partido político. Y a veces dicen, bueno, el político que está actuando de forma individual, pero hay también un partido político, el que lo respalda. ¿Cómo afecta de forma individual este tipo de situaciones? Y si el partido político tendría que sostenerlo o de alguna manera romper con la figura del individual de este personaje. Mira, a mí me gustan varias cosas. Primero, la congruencia entre el ser, el decir y el hacer. Es decir, tú no puedes ser un político que sostenga un argumento, que sostenga una ideología, si tus convicciones y tu comportamiento, no solamente de este momento, en que estás a lo mejor actuando porque tienes un encargo público, sino tu comportamiento a lo largo de la historia. Me interesa ver cómo, y se los digo a los jóvenes, cómo todo lo que uno hace en la vida tiene una consecuencia. Parece que no, pero tarde o temprano va a tener una consecuencia, buena o mala. Y la otra, cómo realmente las cuestiones políticas hoy tienen que ver con criterios que anteriormente no eran importantes. Esta serie, pues no solamente te demuestra que a lo mejor la razón jurídica lo puede beneficiar, pero finalmente a quien abusó de su condición masculina le cuesta el matrimonio, le cuesta el cargo público y le cuesta la libertad al final. Y además crea la caída del gobierno para el que colaboraba. Así que parece que una cuestión juvenil, intrascendente, una aventura juvenil o los errores que se cometen en la juventud, como en un momento dado vienen y te explotan en el momento en que tienes una responsabilidad pública. ¿Cómo logramos separar esto de aceptar o de alguna manera cuando llega una denuncia, creer en la víctima, pero por otro lado tenemos la presunción de inocencia? Es decir, ¿cuál es ese límite? Se vuelve muy pequeño y se vuelve una contradicción a la vez porque de pronto existen estos casos que no los desconocemos, pero muchas veces también se puede ocupar como una herramienta para desacreditar y sobre todo en la vida política, ¿no? Sí, eso es lo interesante de la serie, cómo se tiene que comportar un jurado entre conceder la presunción de inocencia, entre juzgar con criterios no muy modernos, porque pues finalmente los jurados tampoco están integrados de gente joven, claro. Y también el tema de cómo tiene que presentarse la denuncia de la mujer y sabiendo que se enfrenta a alguien muy poderoso, sostenerse en ella. Y bueno, ya el tema de la abogada que escoge la víctima tiene que ver también con una coincidencia fatal para el acusado de que había sido también víctima de un abuso en la juventud. Y esto que menciona principalmente me lleva a imaginar en este imaginario de cómo se han roto pues históricamente la figura que usted lo decía antes, siguen siendo en el Parlamento más hombres, se están rompiendo estos, algunos decían no son techos de cristal, sino son techos de aluminio que tienen que irse rompiendo. Y bajo ese esquema, ¿cómo ha transitado en esta Facultad de Derecho? Por ejemplo, tenemos un Consejo Técnico Paritario. O sea, yo creo que a partir de usted pone un ejemplo muy claro cuando vino a la Facultad de Derecho la Sinfónica de Marina y la importancia que tiene el que dirige este actuar, y también cómo usted le ha tocado esta figura de actuar o de dirigir esta enorme orquesta que es la Facultad de Derecho.
Pues eso, en congruencia con la miniserie que me invites a comentar, tiene que ver con la convicción de quién va a hacer las cosas. Uh-huh. Si tú te dedicas, porque hay un tema de moda, a tratar de quedar bien sin estar convencido de que el cambio hay que lograrlo, pues tus alcances son muy limitados. Cuando tú estás convencido de que hay que cambiar las cosas y cuando tú tienes los instrumentos y tienes las armas para hacerlo, llegas mucho más lejos, ¿no? En esta facultad hicimos un consejo técnico paritario, uh-huh, que no era obligatorio, lo hicimos por convicción. Uh-huh. Fuimos la primera facultad que integró la Comisión de Género en toda la universidad y hemos llevado a este comité, a este consejo técnico, asuntos que con otra integración hubiera sido imposible de resolver. Uh-huh. Y eso te das cuenta que cuando quieres lograr el cambio, no nada más debes de simularlo o de intentarlo, sino tienes que estar convencido de ello. Y cuando lo haces así, las cosas resultan bien. Creo que en poco tiempo la facultad ha cambiado su manera de comportarse, uh-huh, en general, la comunidad. Y la mala fama que había a veces de que no pasaba nada y que simplemente todo se quedaba en la denuncia, ya quedó muy atrás. Y hoy la comunidad sabe que si se comete una falta, sí puede haber consecuencias, y de hecho hay consecuencias. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre esta serie Anatomía de un Escándalo, en este programa número 100 con el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctor, ya hemos platicado diversos elementos que tenemos en esta serie que logramos visibilizar y relacionarlos también con la enorme labor que tiene al frente de esta Facultad de Derecho. Y una de las grandes discusiones que siempre tenemos es esta condición de derecho. Quizá parecería contrario a la justicia. El hablar de la justicia es un concepto tan amplio que antes existía una serie de libros importantes relacionados con el mismo, y a veces parecería que el derecho no está pegado a la misma. ¿Cómo logramos identificar esta parte? Esa es una parte que tiene muy, muy interesante la miniserie, porque en el último capítulo viene la resolución, uh-huh, de un juicio que se enfrenta contra un parlamentario por una acusación de violación. Y el buen papel de la abogada, el desarrollo del proceso, lleva a que el acusado sea absuelto o declarado no culpable, uh-huh, del delito de violación. Y pues, a lo largo de la serie se va viendo que sí hubo violación, y es más, que no era la primera vez que lo hacía. Uh-huh. Y entonces la sensación que queda es que el derecho no estuvo de acuerdo con la justicia. Y entonces la serie te enseña que la justicia es algo inmanente que no tiene a veces que ver con la aplicación estricta del derecho, porque bueno, la aplicación estricta del derecho se lleva a cabo conforme a las normas y también conforme a los criterios de, uh-huh, las personas que las aplican, que no necesariamente van a la velocidad de los cambios sociales. Hoy estamos nosotros viviendo un cambio donde la serie te enseña, dice, ok, ganó el juicio, pero ¿qué sucedió con su vida? Uh-huh. O sea, le sobreviene un divorcio cuando a la mujer se da cuenta de que la engañó, uh-huh, de que la utilizó como testigo, la obligó a mentir, la usó de coartada, porque usó a la familia, sí, como escudo. Le sobreviene un rompimiento con la esposa, y la esposa publica pues todos los errores de juventud que cometió, que lo llevan, uh-huh, a parecer con que está sometido a la justicia. Y se ve también que el gobierno del que él formaba parte cae. Y eso viene a demostrarte que finalmente sí hubo justicia, porque ese caso no quedó impune y sí tuvo consecuencias.
Entonces hoy nosotros en estos casos que hemos vivido en la facultad, te das cuenta que tiene que ir el derecho y la justicia de la mano, pero que muchas veces el juicio de la sociedad es más fuerte a veces que la propia sanción que puede tener establecidas las normas porque no han sido actualizadas o porque se imponen en un momento dado con criterios del pasado. Vemos en esta serie como las acciones que llevan en la juventud y a veces parecería que uno puede escribir algo en Twitter o puede tener una acción y nadie se dio cuenta en el pasado. Pero a veces ese pasado nos alcanza en el presente y tiene repercusiones en el futuro. Yo creo que ese mensaje tendría que ser muy claro, sobre todo para aquellos que están estudiando derecho, jóvenes, adolescentes, a los adultos, saber que ese pasado a veces no llega y que hay que tener, ser responsables con lo que hacemos ahorita, porque en el futuro pueden sacarnos algún tema que haya estado, ¿no, doctor? A ver, yo se los digo a los alumnos, si ustedes estuvieran conscientes los siglos que le ha costado la sociedad impedirle al gobierno que se meta en nuestras vidas privadas, que interfiera en nuestras vidas privadas. Y ahora con las redes sociales, los jóvenes de manera fácil y de manera gratuita y de manera a veces irresponsable, hacen públicas las condiciones particulares o privadas de su vida. Y eso tiene que ser medido. Y la otra cuestión es que cuando tú cometes una falta y esa falta es muy grave y tú la ocultas de manera indebida, en algún momento de tu vida eso te puede alcanzar. Y de hecho, casi siempre puedes estar seguro que tendrá consecuencias en tu vida. Me llama una parte, siempre dicen que la congruencia en la vida es fundamental, del político, del académico, del administrador. Y usted ocupa esas tres posiciones. Ha sido un gran académico, un gran político y un gran administrador. Y bajo ese esquema, de pronto, cómo actuamos en la vida, como usted ya lo mencionaba, tiene ese valor. ¿Cómo lograr, de alguna manera, ese mensaje de los requisitos que se tienen para hacer esa congruencia que usted menciona, tanto en estas figuras y en los diversos papeles que usted lleva a cabo? Mira, el prestigio es realmente lo que vale, lo que cuesta trabajo y lo que vale la pena crear no solamente en una vida política, en una vida académica y en la vida personal. El prestigio de ser una persona con unas características claras, definidas y irrefutables. Y el tema es que tú puedes pasarte toda la vida contribuyendo para crear un prestigio y en un acontecimiento lo puedes perder. En cambio, cuando tienes un prestigio sólido y te acusan de manera indebida, ese prestigio te saca adelante. Entonces es un tema en donde la serie te demuestra que el prestigio que tenía el parlamentario pues era porque era de buenas familias, porque él sentía que estaba predestinado para el triunfo, porque él pensaba que como venía de familias de alcurnia podía hacer lo que fuera y no tendría consecuencias, y que por ser político, pues finalmente su partido y el gobierno lo protegerían, y al final te das cuenta de que las cosas y las consecuencias de tus errores te alcanzan. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Muchas gracias a todas y todos por acompañarme durante este gran viaje. Estoy muy contenta de la familia que encontré en este programa y deseo que este proyecto siga creciendo, tanto como lo hice yo durante estas últimas 73 grabaciones. La neta migra a otras latitudes, pero atesora cada segundo de esta travesía inigualable. Hasta pronto. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de esta serie Anatomía de un Escándalo en este programa número 100 con el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctor, una de las razones de este programa es romper quizá con estas estigmas que se le establecen a ciertas profesiones, ¿no? De pronto decían, no hay abogado que sea honesto, no hay político que sea honesto. Y hemos demostrado que es una de las figuras más importantes dentro de la sociedad y que muchas veces en el cine se les pone como los villanos,
Pero en la vida diaria requerimos tener un abogado para que nos defienda nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestra propia vida. ¿Cómo romper con estas formas de pensar sobre el abogado, sobre el político? Incluso antes de entrar al programa alguien me decía, es que todos los abogados son, o todos los políticos son. Romper con esos estigmas. Bueno, a ver, lo que tiene que crearse y que cuesta trabajo es la cultura. Por eso este programa se llama Cultura en Derecho. Uh-huh. Es decir, hoy, por ejemplo, podemos afirmar que la sociedad le sigue demandando a la Universidad Nacional Autónoma de México acceder más jóvenes a la carrera de Derecho. La carrera de licenciado en Derecho es la más demandada por la sociedad, uh-huh, a la UNAM. Si sumáramos todos los alumnos que tiene la Facultad de Ciudad Universitaria con Acatlán y Aragón, sin duda, es la carrera que forma a más jóvenes. Entonces, tú te preguntas por qué la sociedad sigue queriendo que sus hijos estudien Derecho. Pues porque se siente la necesidad en una sociedad como la que estamos viviendo ahora de tantos problemas, pues el tener en casa, uh-huh, o formar a un abogado en la familia, pues un poco para que nos defienda y un poco porque siempre tienen actividad profesional, porque son agentes sociales indispensables, uh-huh, que la sociedad sigue necesitando. Entonces, esta serie te demuestra cómo hay un comportamiento muy destacable de dos mujeres con sus contrastes, uh-huh, y cómo, a pesar de que se confrontan, se encuentran al final del juicio, antes de la sentencia, intercambian opiniones, se dan cuenta que están comprometidas cada quien con su causa, pero también comprometidas con lo difícil que es a veces representar el papel que te toca como abogado, porque pues la abogada de color no se sentía muy a gusto defendiendo a un aristócrata, y la otra abogada que defendía a la víctima estaba defendiendo a la víctima y se estaba defendiendo a sí misma por haber sido también vulnerada. Entonces te das cuenta cómo la condición humana también tiene mucho que ver con esto, y creo que enaltece el trabajo de lo que es la impartición de justicia. Incluso hasta el jurado con su sentencia, que puede ser, uh-huh, discutible, pues también te demuestra que actúan de acuerdo a las costumbres de la sociedad. ¿Qué sabor le deja cuando generalmente uno, cuando empieza una película, una serie, se introduce en la misma? ¿Qué reflexiones o qué sabor de boca le deja el doctor Raúl Contreras Bustamante cuando terminan, empiezan a aparecer los créditos y toda esa serie de pensamientos que empieza uno a digerir de la misma? Bueno, la serie te atrapa. Desde el primer capítulo te atrapa. Es una miniserie muy corta, que también es una ventaja para cuando está uno muy ocupado. Esas, uh-huh, series ahora de muchos capítulos a veces es difícil, pero esta es una miniserie que te atrapa. Y al final te queda claro que el nombre que le pusieron, o la traducción en español de Anatomía de un Escándalo, es muy apropiada, ¿no? Finalmente, el tema es que se tienen que visualizar los problemas de la sociedad, se tienen que visualizar los problemas de las mujeres, porque una mujer que se atreva y que tenga el valor de denunciar a alguien poderoso tiene que tener un apoyo social. Y que muchas veces también lo que genera un juicio de estos influye no solamente en el jurado, sino también en la impartición de la justicia. Doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros en este programa. Yo se lo agradezco a título personal, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que hemos llegado al programa número 100, y que sin su apoyo y su confianza no sería posible llegar a las casas de todas y de todos ustedes. Espero que me inviten en el programa 200. Así será, mi querido doctor. Y a ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros en una emisión más de Cultura al Derecho. Los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan muy buen día.